No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso.
Las paredes son porosas. El aceite debe de filtrarse. Cuando las cavernas empiezan a aullar, el guerrero debe apaciguar la tormenta. Si uno no se sacrifica, entonces todos morirán. Los ancianos de la aldea nos han mentido. No hay ninguna bestia subterránea. El aullido que oímos es el viento que pasa por pequeñas cavidades que dan a la superficie. Nos han controlado mediante el miedo. Cuando logremos salir de esta sauna infernal, les reprocharé sus mentiras una a una. Thank you.
Botán es un antiguo dios maya de la guerra y la muerte, tan anciano que se rumorea que ya era viejo antes del origen de los tiempos. Suele representarse sin dientes y totalmente pintado de negro. Poco se sabe de él, salvo que le gusta fumar puros. Resulta interesante destacar que es el dios que inventó el tamborileo. Esta debe de ser la salida. Dios de la muerte, tendré que llegar hasta allí. Tendré que apagar ese fuego. Creo que esta podría ser la salida. Puedo cruzar por ahí. Tengo que apagar el fuego. Hay un obstáculo en el otro lado.
Algo la mantiene en esa posición. Tengo que ver cómo desbloquear los postigos. Debo poner el otro péndulo en movimiento. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
no consigo entender qué significa. No tengo suficiente espacio para eso. Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Abby recordó dónde había visto ese símbolo.
Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Los escucho clamar desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. Quizás solo necesites descansar. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dónde está ese aliento? Los escucho clamar desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. Uniraya, el dios inca de la luna. Su estatus era relativamente bajo, así que no tenía pareja. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto y que este fecundó a la diosa Kavillaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa, pues Kavillaka era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Kuniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Kavillaka se sintió tan humillada por la posición inferior de Kuniraya que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Hola. Déjeme adivinar. Omar la envió a extorsionarme. No le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy...? Disculpe, vi el cuchillo y el arma y pensé que... Olvídelo. ¿Busca algo en particular o solo está viendo? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kuwak Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. ¿Si no fuera por los saqueadores? Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Se los enseñaré. Es un buen trato para ambos. Disfrútelo. Regrese pronto. No entiendo cómo pueden chismorrear con tanto ánimo cuando hemos perdido tanto. Lo siento. Espere, usted no es Mariela. No, es que siento mucho molestarte. Acaba de llegar, ¿eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. Yo también tropecé con ella. El viento arrasó la jungla cercana, derribó unos árboles, cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. Lo siento. No es tu culpa, a no ser que controles el clima. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No lo soy. Turista, me refiero. Soy investigadora. Ah, de todos modos... Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge, vibrante, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista, más como crédulo. ¿Qué pasó? Porvenir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río, hasta que todo se vino abajo. La crisis del petróleo.
Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la atención del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Creo que no lo entiendo. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestra búsqueda. Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó eso. Vamos, es fácil. Solo agarra y métele el petardo por el... ¿Ya sabes qué? Y si no tiene, ¿ya sabes qué? ¿De qué otra manera va a cagar? No, no quiero hacerlo. Es muy malvado. Mejor hagamos volar piñas y listo. ¿Qué le decimos a Javier? ¿Que conseguimos nueva mascota? ¡Súper! Los muñecos funerarios, tejidos de forma tradicional con telas y rellenos de juncos y granos, solían sujetar algo entre las manos, como un instrumento musical o un ovillo de lana. En este caso, el muñeco sujeta a un bebé, lo que posiblemente indica que la persona difunta era una madre. Pero este está hecho con materiales más modernos. Supongo que por venir lo habrá fabricado como juguete promocional. ¿No vienen muchos turistas por aquí? No lo soy. Turista, me re... Omar, estuvieron trabajando toda la noche. ¿Y qué? Para eso les pagan. Piérdete. ¡Mierda! ¡No! Ahora lárgate y déjame ver el maldito partido. ¿Qué es eso? Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Va todo bien? No, todo está mal, como siempre. Estos... saqueadores. Vienen a la ciudad, nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias y no nos pagan un salario digno. Y luego se van y se llevan los beneficios. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que Porvenir se fue. Somos blancos fáciles. Imagino que la tormenta no ha ayudado. Lo poco que teníamos lo perdimos o está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Gracias. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. ¡Vaya tumulto el que se formó allá abajo! ¡Largo, Omar! Estropeas la... ¿Quién es? ¿Busca trabajo? Qué mala suerte. Ya tenemos gente de sobra. Ahora Marco es el responsable de recursos humanos, así que... Ah, sí, gracias. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar, ¿dónde si no? Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. He estado investigando y creo que podríamos montar una pequeña refinería.
Esto requiere mucho trabajo y no puedo hacerlo por mi cuenta. Tendremos que construir un tanque de 1000 litros de capacidad. Para ello podríamos usar el casco del barco hundido en el río. ¿Algún voluntario para la misión de rescate? Tendremos que configurar un sistema para recoger el crudo. ¿Quién quiere ocuparse de la brigada de cubos? En cuanto tengamos todo listo, podremos producir diésel, queroseno y petróleo. El suficiente para que vuelen aviones y, con el tiempo, incluso obtener beneficios. Parece ser el árbol genealógico de Abby. Sus ancestros han vivido cientos de años en este pueblo. Y parece que está emparentada de algún modo con la mayoría de los lugareños. La gente cree que puede entrar y salir. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No quiero problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, sí, claro. ¿Entonces eres Marco? Dígame que Omar no lo envió para molestarme. Si alguno de esos animales lastima a mi hijo, yo... Marco, no estoy con Omar, créeme. ¿Qué le ha pasado a tu hijo? ¿Cómo me golpeé la rodilla? Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de RH, es mi trabajo buscar un reemplazo, o... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar. Sí, me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, menos mal que has contratado a alguien. ¿Usted? ¿De verdad haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Gracias. Sí, ve a Pablo. Por favor, dígale que estoy aquí. Esos tipos le han exigido tanto a Marco que apenas si puede caminar. Si no hacemos algo, todo empeorará. Nunca la había visto por aquí. Acabo de venir, pero no me quedaré mucho. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Parece que tu huerto ha sobrevivido a la tormenta. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. No tengo suficiente espacio para eso. Una plegaria dedicada a Supai, dios de la muerte y señor de Uku Pacha, el inframundo inca. Le suplican que acuda con sus legiones de demonios a este sitio, donde los lugareños lo honrarán con poemas escritos, ensalzando su grandeza o con ofrendas de comida y bebida. Mostrándole el respeto que merece, los lugareños imploran que se lleve solo a aquellos que necesite
y que no dañe innecesariamente a otros de su comunidad. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, ayuda! ¿Estás bien? ¿Me perseguirán? ¿Eres Pablo? Sí. No pasa nada, me envía tu padre, está con Abby. Ve con él, yo me ocuparé de esos tipos. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Fuera. Eso no suena bien. De sobreprecio, sea cual sea. Ah, maldito generador, ¿por qué se estropea siempre? Más te vale estar de vuelta en unos minutos. El generador ha vuelto a estropearse, arréglalo. ¡Joder! Regresar a la aldea. Recoged vuestras cosas y volved a la aldea. Gracias por todo. Este cuchillo de plástico es una réplica barata del que se usaba tradicionalmente para sacrificar llamas en la ceremonia Inti Raymi o Fiesta del Sol. A veces también se utilizaba para realizar trepanaciones. Los incas creían que abrir un agujero en el cráneo permitía aliviar la presión y curar ciertas enfermedades.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Señorita Ortiz, gracias por su investigación reciente. A partir de las muestras que nos facilitó, hemos calculado el índice de calidad del agua, ICA, de los emplazamientos ribereños próximos a la aldea de Kuwakyaku. Los resultados indican que dichos emplazamientos tienen un índice de calidad de agua malo. Los resultados de este estudio revelan impactos a gran escala, entre los que se incluye la sedimentación, la contaminación química y la contaminación por metales pesados. La turbiedad y los sólidos totales superan los límites medioambientales. El agua de turbiedad elevada, agua sucia, oscura, no se puede usar como agua potable. Además, el elevado nivel total de sólidos significa que tampoco puede usarse para canales de riego, pues dañaría las infraestructuras. Es muy probable que cualquier pesca de subsistencia practicada con anterioridad deje de poder efectuarse en los emplazamientos afectados, lo que tendrá un impacto negativo en la vida de los lugareños. De forma similar, el pH indica un nivel de alcalinidad elevado, así como la presencia de carbón orgánico disuelto. Estos parámetros señalan cierto nivel de contaminación química en el río. El pH alcalino, agua dura, es corrosivo y puede dañar las tuberías y la ropa. Los elevados niveles de fluoruros del agua suponen un riesgo de enfermedades tales como fluorosis dental o esquelética. La presencia de bacterias patógenas como la salmonela también representa un riesgo sanitario inmediato para la comunidad local. Pablo me dijo que lo hizo. No, no sé qué decir. Solo gracias. De nada. ¿Sabes? Hace muchos años, cuando mi abuelo era niño, vinieron unos hombres que querían talar en los alrededores de la aldea. Todos tenían miedo de enfrentarlos, menos mi abuelo. Un muchacho de 15 años con un arma vacía defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado. A veces el coraje de una persona puede contrarrestar la cobardía de muchos. Aún tengo el arma que él llevaba entonces. Quiero que la conserve, como símbolo de valentía y de mi gratitud. ¿De verdad no quieres dársela a Pablo? Mi pequeño quiere ser doctor, como su mamá. ¿Y usted cómo se llama? Lara. Ya tengo una nueva historia para contar, Lara. Gracias.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Alguien ha puesto una barricada. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Que se satisfaga el deseo de poder de Guaita cuando le sigamos hacia la otra vida. Parece que ya no hay puente. ¡Mierda! ¡Madre, no! Parece que esta sala ha sobrevivido mejor que el resto de la caverna.
Esta es la historia de las cuevas locales que, según dicen, están encantadas. Unos ruidos espectrales emergen de lo más profundo de las entrañas de la tierra. Nadie que haya entrado en esas cuevas ha regresado jamás. Se oyen unos sonidos misteriosos que vendrían a ser algo intermedio entre el estallido de un trueno o el aullido de un perro. Y en su interior brilla una luz misteriosa. ¿Es nueva? Debería hablar con Abigail. Insiste en hablar con los recién llegados. ¿Te refieres a Abby? La conozco, me ha ayudado mucho. Esa es nuestra Abigail. Siempre lista para reparar algún generador o detener alguna discusión. Es la alcaldesa de facto, dueña no oficial de una tienda, la mitad del departamento de bomberos. Y créame, es mejor no pelear con ella. Me pregunto cómo le cabe todo eso en el currículum. Vale, bueno, buena suerte con todo. ¿Hola? ¿Cómo estás? Creo que puedo ayudarle. Excelente elección. Necesitará más si quiere hacer un trato. Es un buen trato para ambos. Excelente. Siempre listo para los negocios. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chakchel. Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? Lara. ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al Templo de la Vida. Ve, yo me quedaré aquí, a ver qué más encuentro. Muy bien. Estupendo. ¡Mierda! La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la puerta. Iré tras ellos.
solitario en curso, camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante, lo siento, señor. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. Esto pinta mal, muy mal. A esos idiotas. Aquí hay algo raro. Voy a echar un vistazo. Que el señor sellara una alianza con Noé y dijera que no volvería a destruir este mundo se puede interpretar, quizá, como que había decidido que la humanidad había aprendido la lección. ¿Pero es así? Existe otra interpretación posible, que dejó la destrucción en manos de la humanidad. Somos responsables de todas las almas vivas que ahora están dañadas y embrutecidas. Han pasado 4.000 años desde que el mundo vio la pureza, y pretendemos acabar con eso. Seremos los arquitectos del nuevo mundo. Pavimentaremos el camino al cielo para todos. Pondremos fin a este mundo pecaminoso y reprobable. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. ¡Hey, Lara! ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada. Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. La joven Croft es más activa e impulsiva que su padre. Aunque es inteligente, está menos interesada en el significado y la historia de los artefactos que busca y más dispuesta a asumir riesgos. Al no tener hijos ni familia propia,
puede perseguir sus objetivos con una libertad absoluta que casi roza la obsesión. En ocasiones, esto la hace parecer impulsiva o impredecible, pero creemos que su energía y su personalidad equilibrada harán que nos resulte más sencillo manipularla con la promesa de un desafío mayor, así como obtener resultados más fácilmente. Cualquier información que pueda tener sobre detalles que Richard Croft haya ocultado a la Trinidad será beneficiosa. Recomendamos encarecidamente su reclutamiento. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo? El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. ¿Pero sabes por qué? Eso no es en mi competencia. Lleve el equipo de reconocimiento, puede que nos condenen. Informe de acción. A la atención del doctor Domínguez. Emplazamiento. Río Mazaruní, Guyana. 5.816587-59.468158. Se hallaron pruebas de migración maya. La investigación posterior condujo a un punto muerto. Acciones realizadas. Inundar el emplazamiento redirigiendo el río. Eliminar a los lugareños reclutados para el trabajo. Limpiar toda huella de nuestra presencia. Otros. Alboroto en aldea cercana. Respuesta letal necesaria. Zona aislada. Emplazamiento inundado. Parece obra de la naturaleza. Publicado en prensa que la crecida de los ríos sudamericanos es debida al cambio climático. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? ¡Sal de una vez! Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Me estoy volviendo loco. Odio este lugar.
Es una ciudad fantasma espeluznante. ¡Qué tontería! Alguien nos está mintiendo y puede que ya hayamos perdido a varios hombres por eso. Tranquilo. Si tuviéramos que saber algo, ya nos lo habrían dicho. Y Rourke no nos mentiría. No, pero él no está al mando. Es Domínguez quien da las órdenes. Y ese capullo se cree un dios. Yo tampoco me fío de él. Pero a pesar de haberlo visto apuñalar a lugareños por la espalda, nunca lo he visto traicionar a uno de los nuestros. ¡Uno menos! ¡Croft está aquí! ¡Me está embadurnando de mando! ¡Hemos perdido! Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? Todo lleno. No puedo llevar más cosas. A la atención del doctor Domínguez. Posible punto de entrada del templo localizado en el exterior de Kuwak Yaku. Equipo de excavación en ruta. De la muerte a la vida, de la luna nueva a la llena, este templo será el guardián de la caja de plata. Jonah, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda, Chakchel a la derecha. Tengo que combinar los símbolos.
¿Otra puerta? Aquí tiene que haber algo más. Dos fechas, Eichel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. Tengo que averiguar los dos últimos símbolos. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es 0. El último número del pilar izquierdo debería ser 0.